Damas y caballeros, muy buenas noches. Para el Instituto San Marliniano del Perú es especialmente grato el tenerlos el día de hoy en esta su casa, en esta ceremonia solemne que conmemora el 203 años de la creación de la primera bandera del Perú. Fecha también que será utilizada para el reconocimiento de nuevos socios de nuestra institución y del mismo modo el reconocimiento de la nueva filial del Instituto San Marliniano del Perú en la ciudad de Buenos Aires. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para el ingreso de la bandera nacional. Invitamos a permanecer de pie para escuchar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Escolta, presente. Thank you.
Muchísimas gracias, los invitamos a tomar asiento. Queremos invitar al magíster Ricardo Pinto Basuto, por favor, a que tome posesión en el lugar determinado para el señor vicepresidente. Damas y caballeros, el Instituto San Martiniano del Perú fue fundado el día 23 de febrero de 1935. Desde su creación, es una de las pocas instituciones cívico-patrióticas que ha renovado permanentemente su junta directiva. La actual junta directiva, presidida por el doctor Carlos Monja Manosalva, inicia sus funciones en agosto del presente año hasta el año 2025. Este trabajo de rendir permanente homenaje al libertador del Perú, don José de San Martín, mártires y próceres de la independencia, es un trabajo permanente de nuestra institución, la cual venimos desarrollando de manera interrumpida por estos más de 80 años. Este trabajo de renovación de junta directiva siempre es presidido por algún miembro destacado de la institución que conforma un comité electoral. En ese sentido, queremos invitar al licenciado Cleber Vidal para que pueda entregar las credenciales de la junta directiva del periodo 2023-2025. A ver, les agradezco mucho. Vamos a entonces otorgar las distinciones a las credenciales a los siguientes socios. Doctor Alfonso Monja. ¿Sí? Doctor Carlos Alfonso Monja. Queremos invitar ahora, por favor, para que reciba su credencial como primer vicepresidente al magíster Ricardo Pinto Basuto. Queremos también Zapata Lazo para que reciba su credencial como segundo vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto San Martiniano del Perú del periodo 2023-2025. Queremos también invitar al profesor Jorge Rafael Arroyo González para que reciba su credencial como director de la Biblioteca del Instituto San Martiniano del Perú para el periodo 2023-2025. Queremos también invitar al profesor Wilma Vilías Trujillo Sánchez para que reciba su credencial como vocal del Consejo Directivo del periodo 2023-2025. Gracias.
además, debo decir que para mí es un honor haber recibido la confianza del Instituto San Martiniano del Perú y ahora recibo mis credenciales como secretario de la institución para el periodo 2023-2025. Hace 203 años el general San Martín en Pisco dijo lo siguiente, o redactó lo siguiente: por cuanto es incompatible con la independencia del Perú la conservación de los símbolos que recuerdan el dilatado tiempo de su opresión, y dio tres directivas, una de las cuales se creaba la primera bandera del Perú. Es sumamente sugestivo, por no decir interesante, cómo San Martín desde el primer momento tuvo como objetivo ganar la independencia. Muchos historiadores, sean argentinos o connacionales nuestros, son los que nos sentimos más cerca de San Martín. Reconocemos en él una característica como un libertador y no como un conquistador. Hago esta salvedad porque a San Martín, a diferencia del general Bolívar, no se le invitó a venir. Él, con la expedición libertadora proveniente de Chile, del sur, desembarcó en las costas peruanas con la intención de alcanzar la independencia de los peruanos. Y en ese afán, en ese plan que culminaría una exitosa carrera militar en América, en Sudamérica, San Martín le puso mucho énfasis a los símbolos para derrotar a los españoles, en una clara muestra de que para él era importante ganar la independencia.
ganar la conciencia de los peruanos a fin de demostrarles las bondades que tenía la emancipación o la libertad. Con motivo del bicentenario de la creación de la primera bandera del Perú, el diario El Comercio se puso como meta recrear en las efemérides que cumplían el bicentenario desde del 2020 hasta el 2021, tratar de dar a conocer cuáles fueron los hechos más importantes. Y para esto convocó a especialistas en el tema, tanto nacionales como extranjeros, y a un argentino, Pablo Ortenberg, al historiador Ortenberg, le tocó casualmente el tema de la bandera, de la creación de la bandera. Y continuando con esta idea de ganar la independencia, Ortenberg en el diario El Comercio escribió el 25 de octubre de 2020: esta preocupación por lo simbólico del general de la expedición libertadora se relaciona con su objetivo de vencer en la guerra de opinión y ser percibido por las poblaciones a su paso como un libertador y no como un invasor, que fue lo que hizo San Martín desde el momento en que puso un pie en las costas peruanas hasta el momento en que él se retiró. Finalmente, esta proclamación que San Martín hizo un día como hoy, hace 203 años, donde disponía la forma y el tamaño y los colores que iba a tener la bandera nacional, dijo lo siguiente: lo dispuesto en los dos artículos anteriores no solo tendrá fuerza y vigor hasta que se establezca en el Perú un gobierno general por la voluntad libre de sus habitantes. Desde este momento San Martín demostraba una vez más que él no venía a imponer nada, que todas y cada una de sus medidas eran provisionales. Lo paradójico es que esas medidas se quedaron, nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Si bien es cierto, la bandera fue modificada al poco tiempo por el gobernador José Tagle, ¿no? Y luego Simón Bolívar la cambiaría, los colores permanecieron y fueron los que ondearon en todos y cada uno de los acontecimientos por los cuales nuestro país ha pasado, ¿no? Desde la guerra con Chile, ¿no? Los triunfos del voleibol peruano en la década del 80, y no sé, en cada una de las cosas en las que el Perú ha sobresalido, siempre han estado los colores que San Martín nos otorgó un 21 de octubre de 1820. Yo quisiera terminar mis breves palabras esperando que podamos interiorizar la importancia que tienen los símbolos en la vida de cada uno de nosotros. Un día como hoy también se creó la escarapela, razón por la cual la estoy usando el día de hoy. Y es lamentable que la escarapela ya no sea un símbolo nacional, ¿no? A mediados del siglo XX se dispuso de que ya no fuese un símbolo nacional, sino que se usase en ocasiones especiales. Y yo creo que el día de hoy es una ocasión especial como para poder recordar los colores sanmartinianos de nuestra primera bandera, lo que significaba la escarapela, el portarla era un símbolo de que uno aceptaba las ideas de la independencia, de la libertad, y que al fin y al cabo es lo más importante que un ser humano puede tener, la libertad. El general San Martín vino con esa idea y nos ha dejado la libertad de poder escoger esto o aquello, a la derecha, a la izquierda, al centro, y eso se lo debemos a este hombre que, sin esperar nada a cambio, puso un pie en nuestro país, o los pies en nuestro país, con la esperanza de poder no solo ser libres, sino también ser independientes, de poder progresar en todos y cada uno de los ámbitos en los que el Perú, como diría Jorge Basadre, pueda tener problemas, pero recordemos también que el Perú es una posibilidad. Yo quisiera nuevamente llamar a la reflexión sobre este hecho, ¿no? Sobre los colores de nuestra bandera, sobre la importancia que tiene la bandera, es la que nos identifica en cualquier certamen o competencia o presentación en la que podamos estar, y que siempre mantengamos en alto el símbolo, ¿no? De lo que significa
la bandera, ¿no? En especial el rojo de la sangre derramada de todos y cada uno de los que lucharon por la independencia en estos 200 años de vida republicana. Quiero nuevamente agradecer la confianza que ha tenido el presidente del instituto para este periodo de hacer parte del consejo directivo. Es una tarea bastante dura buscar libros. En algún momento me he sentido como San Martín, trasladándolos. Cuando traigo los libros, algunos pesan. También me he sentido un poco como Ricardo Palma y Jorge Basadre, quienes ellos reconstruyeron la Biblioteca Nacional, y está abierta a uso de cada uno de los miembros de nuestro instituto, y también podamos hacer extensiva la invitación a estudiantes universitarios, escolares, porque ese también fue parte del sueño sanmartiniano, ¿no? La educación por medio de símbolos, por un lado, pero también la educación por medio de la lectura de buenos libros. Comparto estas palabras con mucho respeto hacia todos y cada uno de ustedes, y les deseo muy buenas noches y feliz día de la bandera sanmartiniana, 203 años. Muchísimas gracias, profesor Arroyo, por esta reflexión, por este conocer datos importantes acerca de esta fecha que nos reúne el día de hoy. El Instituto Sanmartiniano del Perú es una de las pocas instituciones cívicas patrióticas reconocidas oficialmente por el Estado peruano a través de diferentes instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura. Este trabajo permanente del Instituto Sanmartiniano del Perú, como ya lo mencionamos, es rendir público y constante homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia dieron su vida y colaboraron con lo que hoy es la nación peruana. Indudablemente, tiene un lugar especial en el corazón de cada uno de nosotros, don José de San Martín. Este trabajo de dar a conocer permanentemente la contribución de San Martín y de los hombres y mujeres que contribuyeron a la creación de la nación peruana no es un trabajo fácil y tampoco es un trabajo que realicemos de manera aislada. Es por eso que el Instituto Sanmartiniano del Perú en la actualidad cuenta con una serie de filiales en algunas ciudades como Ancón, Canchapilca, Chancay, Huacho, Huaura, Ica, Palpa, Paracas, Pisco y Venta. Nos complace en esta oportunidad decir que el Instituto Sanmartiniano del Perú tendrá su primera sede internacional, su primera sede fuera del territorio peruano, y esta será en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En ese sentido, el presidente otorga las credenciales que acreditan al señor Adolfo Grevilla Guzmán como primer representante del Instituto Sanmartiniano del Perú en la ciudad de Buenos Aires y la primera filial internacional del Instituto Sanmartiniano del Perú. Los invitamos a ponerse de pie para la entrega de esta primera credencial internacional del Instituto Sanmartiniano del Perú en esta oportunidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sus relaciones, especialmente en la República Argentina. No fueron representados por el licenciado Adolfo Grevilla, nuestra primera filial internacional. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Algo que también a nosotros como sanmartinianos nos llena de orgullo es que nuestra institución crece año a año.
El Instituto San Martiniano del Perú es una institución que nos permite a cada uno de nosotros, según nuestras especialidades, según nuestros intereses, según nuestras capacidades, el poder brindar esa colaboración en ese trabajo constante de rendir público homenaje, no solamente a los próceres y mártires, sino también a estos valores importantes que son tan necesarios en momentos como el que actualmente vive nuestro país. Incentivar en nosotros la entrega, el recordar siempre la memoria de don José de San Martín, sus frases, sus pensamientos y esa entrega desinteresada hacia la creación de las repúblicas en esta parte del continente que él ayudó a formar. En ese sentido, el día de hoy, esta ceremonia, esta sesión solemne que conmemora los 203 años de la creación de la primera bandera del Perú, también sirve para la incorporación de nuevos asociados. Queremos invitarlos, cuando escuche su nombre, por favor, a que puedan ponerse de pie aquí en la parte central para que el señor presidente les entregue su credencial como socios activos del Instituto San Martiniano del Perú y pueda hacer el juramento respectivo. Queremos en primer lugar invitar al señor Pedro Martínez León. San Martiniano del Perú, por la calidad y simpatía a la causa san martiniana, les hago entrega de su credencial. Señor doctor Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Invitamos a continuación a la señorita María Ortiz Pérez. De igual manera, señorita mayor del Ejército del Perú, a partir de hoy ha sido incorporada como socio activo por su calidad de simpatizante a la causa san martiniana. Les hago entrega de su credencial. Muchas gracias. Invitamos al señor Jaime Armonita Fabián. Doctor Armonita Fabián Jaime Antonio, de igual manera, a partir de este momento es incorporado como socio activo en su calidad de simpatizante a la causa sanmartiniana. Salvo entrega de su credencial que lo reconoce. Invitamos a la señora Rosa Castro Pando. De igual manera, señor ingeniero, a partir de este momento, usted es socio activa por su calidad de simpatizante de la causa san martiniana. Les hago entrega su diploma, lo reconoce como tal. Bienvenido. Invitamos al señor James Lastra Vega. De igual manera, señor contador público colegiado Lastra Vega James Arthur, nos hago entrega de su credencial como socio activo por su calidad de simpatizante de la causa sanmartiniana. Bienvenido. Muchas gracias, señor contador. Invitamos al señor Armando Basurto Sánchez. De igual manera, señor licenciado Basurto Sánchez Armando José, os hago entrega su credencial como socio activo por su calidad simpatizante a la causa san martiniana. Bienvenido. Invitamos al señor Luis Bazán Tanchiva. No, muy bien. Invitamos al señor Marcos Manrique Valdés.
la calidad de simpatizante por la causa sanmartiniana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Invitamos al señor Juan Adriasola Silva. Doctora Adriasola Silva, Juan Carlos, os hago entregar sus credenciales como socio activo en su calidad de simpatizante por la causa sanmartiniana del Instituto. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Invitamos a la señorita Gloria Gallardo Chávez. Señorita ingeniero Gallardo Chávez Gloria Esther, les hago entrega sus credenciales como socio activo por la causa sanmartiniana. Invitamos a nuestro nuevo socio activo, el señor Carlos Ñawi Chávez. Licenciado Ñawi Chávez Ricardo Enrique, hago entrega de su credencial como socio activo en la calidad de simpatizante por la causa sanmartiniana. Muchas gracias. Bienvenido. Invitamos al señor Alexander Guaranga Vega. Ingeniero Guaranga Vera Alexander Yopa, os hago entrega de sus credenciales como socio activo en la calidad de simpatizante a la causa sanmartiniana. Bienvenido. Muchas gracias. Invitamos a los nuevos socios activos a que se puedan colocar delante del señor presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú para que puedan hacer su juramento público de ley. Mirando al señor presidente, por favor, mirando al señor presidente, la mano derecha alzada. Agradeceríamos que puedan colocar en una sola fila, por favor. ¿Una sola línea? Es una actividad permanente del Instituto Sanmartiniano del Perú en acciones públicas, el incorporar y el tomar juramento a los nuevos socios del Instituto Sanmartiniano del Perú. Adelante, señor presidente. Señores socios activos, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñarse como asociados activos y enaltecer la memoria del general libertador don José de San Martín. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria lo premie, y si no, que ella y la memoria del generalísimo don José de San Martín os lo demanden. Quedáis formalmente incorporados al Instituto Sanmartiniano del Perú. Bienvenido. Un abrazo. Y recuerden que desde su casa estamos siempre atentos a escucharlos y a tomar en cuenta sus opiniones y comentarios para el desarrollo de nuestra institución. Señores miembros de la Nación 2, pueden tomar asiento, por favor. A continuación, queremos invitar al señor presidente, el doctor Carlos Monja Manosalva, a que pueda hacer uso de la palabra en el discurso central de esta sesión solemne. Señores, muy buenas noches. Antes de iniciar mis palabras de agradecimiento, quiero hacer una pequeña, no aclaración, sino una confirmación. El día de hoy es la creación de la primera bandera, 203 años. Lamentablemente, hay cierta confusión con el 7 de junio. El 7 de junio es un juramento de renovación de promesa a la bandera, mas no es el día de la bandera. Sin embargo, algunas autoridades y hasta el Congreso de la época
cambió la fecha por el Día de la Bandera el 7 de julio. Pero la verdadera historia es que hoy día, 21 de octubre, se celebran 203 años de la bandera. Eso quisiera aclarar. Señor Adolfo Sobrevilla Guzmán, past presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú y presidente de la filial del Instituto Sanmartiniano del Perú en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina. Señores miembros del Consejo Directivo para el periodo 2023 a 2025. Señoras y señores asociados e invitados, damas y caballeros, es un honor y un placer darles la bienvenida a nuestro Instituto Sanmartiniano del Perú, cuyo fin principal es exaltar la memoria del libertador del Perú, general don José Francisco de San Martín y Matorras, y también rendir homenaje a los precursores, ideólogos, próceres y héroes de la independencia del Perú, fomentando la identidad nacional, el patriotismo, el espíritu cívico de los peruanos para una convivencia con respeto, con tolerancia y sobre todo con cultura de paz. Señoras y señores, nuevos asociados al Instituto Sanmartiniano del Perú, sean mis primeras palabras de agradecimiento al gran arquitecto del universo por permitirnos estos momentos. Quiero expresarles a ustedes, nuevos asociados, mi más cordial bienvenida al Instituto. También quiero ahondar en unas palabras que el general libertador de Tres Repúblicas expresó en Chile, ya con miras de venir al Perú, que fueron las siguientes: el soldado que se incorpore a filas se incorporará con las mismas distinciones de los que la componen. Ojo, repito, el soldado que se incorpore a filas se incorporará con las mismas distinciones de los que la componen. Frase que sin lugar a duda encierra un significado filosófico, ya que en nuestra institución, y muy reflexivo sobre todo, y muy reflexivo por la incorporación de ustedes, en nuestra institución, ahora también de ustedes, buscamos promover los valores que fortalezcan la sociedad, fomentando una participación activa en la vida cívica de nuestra nación. Es lamentable cómo día a día o de un tiempo a esta parte se ha venido perdiendo. Bueno, estamos comprometidos con el amor a nuestra historia, a nuestras tradiciones, y existe un compromiso con el bienestar de nuestro país. A ustedes, nuevos asociados, los invitamos a ser parte activa de nuestra institución, a compartir sus ideas, sus conocimientos, sus pasiones. Señores, gracias por ser parte de la Institución Sanmartiniana del Perú y esperamos que sea una experiencia enriquecedora para todos y cada uno de ustedes. Señores socios activos, bienvenidos. ¡Viva el general don José de San Martín! ¡Viva! ¡Viva el Instituto Sanmartiniano! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. Antes de culminar esta sesión solemne por los 203 años del Instituto San Martín, perdón, de la creación de la primera bandera del Perú. Agradeciendo. ¿Sí? Para agradecer. Por favor. Gracias. Por favor. Doctor. Sí. Doctor, por aquí, por favor. Señor presidente, con su venia. Sí. Para quien habla en representación de las 11 distinguidas personas que esta noche han tomado juramento, señor presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, señor doctor Carlos Alfonso Monje Manosalvo, señor Aldo Sobrevilla, representante de la filial sanmartiniana del Perú en Buenos Aires, distinguidos miembros del Consejo Directivo. Es un inmenso honor estar en esta casa cívico-patriótica
donde grandes prohombres de nuestra república y de nuestra cultura han sido miembros, con la única vocación de servir a la memoria del generalísimo don José de San Martín y Mínima Torres, patrono de nuestro instituto. Yo vengo de la ciudad de Piura y siempre mis maestros en la universidad nos hablaban de las instituciones cívico-patrióticas que son fundamento de la vida nacional. Y obviamente el Instituto San Martiniano lo es por su larga tradición, por quienes la han compuesto, por quienes la han dirigido. Así que convocarnos para ser socios o asociados activos es un gran honor que debemos llevar siempre en alto con responsabilidad. Y qué hermoso es que hoy día, por eso es que he hecho la venia protocolar que corresponde al estandarte nacional del Perú, hoy día que celebramos los 203 años de la creación de la primera bandera del Perú hecha por don José de San Martín. Aunque, si bien es cierto, no está claro de dónde nació la idea de los colores. Algunos dicen que, según la historia que nos ha narrado repetidamente Abraham Valdelomar, fue el sueño de las aves. Bueno, no tenemos a ciencia cierta, por lo menos históricamente, fehacientemente, la prueba de que sea así. Pero es, de todas maneras, un hermoso sueño y la bandera se plasmó. El 4 de enero de 1821, meses antes de juramentarse o proclamarse la independencia del Perú en esta ciudad de la antigua de los reyes, ciudad de Lima, capital del Perú, la ciudad de Piura, el 4 de enero de 1821, juró la independencia del poder español, como poco antes lo habían hecho Trujillo, lo había hecho Lambayeque, lo había hecho Guayaquil, finalmente Piura. Fue un momento fundamental para nuestra historia en el norte, el plegarse a la causa sanmartiniana. Y al venir hoy aquí, señores, ante ustedes, es como una renovación de esa aspiración de mis paisanos piuranos, tierra de la cuna de Grau y de otros personajes que han dado lustre al país, es realmente algo muy simbólico. Felicito la nueva gestión que abre el doctor Carlos Alfonso Monjas Manosalva, su consejo directivo, para que él, con el liderazgo que le caracteriza, podamos hacer grande obra de este instituto, un instituto cívico, patriótico y cultural, con la larga tradición que le antecede. Por todo ello los felicito. Felicito también a mis colegas y, bueno, como se dice corrientemente, pongamos todo nuestro empeño, nuestro espíritu, nuestra imaginación y nuestro trabajo en pro de este instituto. ¡Viva el General San Martín! ¡Viva el Instituto San Martiniano! ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias al nuevo socio activo del Instituto San Martiniano del Perú. Antes de finalizar, nos invitamos nuevamente a ponerse de pie para despedir a la bandera de Perú.
San Martiniano del Perú, parte de distintos de independencia inmortalizado por el brillante pincel de la artista nacional y la felicidad que en Alemania que ha sido declarado la patrimonio cultural de la nación. Nuestros asociados, nuestros amigos, en este caso el señor vicepresidente, ha visto por conveniente aumentar el patrimonio del Instituto San Martiniano del Perú y en este momento quiere hacer entrega de una donación para los fondos culturales del Instituto San Martiniano del Perú, consistente en un entierro de billetes y estampillas de diferentes países del mundo que han sido dedicadas a don José de San Martín. General, por favor. Gracias, gracias. Bueno, voy a ser breve en mis palabras, solamente decirle a los nuevos asociados que las instalaciones del Instituto de San Martín están abiertas para ustedes. Y sería bueno que ustedes conozcan el museo que nosotros tenemos, incluso tenemos la campana del navío que trajo al Libertador San Martín dentro de nuestro museo. Y ustedes también pueden ayudar a acrecentar ese museo. Ustedes pueden hacer donaciones, de repente monedas conmemorativas, monedas, billetes, lo que ustedes vean que es importante y que pueda servir para que nuestro museo crezca. Son bienvenidas. En esta oportunidad quiero entregar al señor presidente de nuestro instituto dos monedas de reciente circulación en la Argentina de la denominación de 1000 pesos. Este billete tiene por un lado la imagen del Libertador San Martín y por el otro lado tiene la imagen del cruce de los Andes. En verdad son billetes muy hermosos y van a pasar a ser parte de la colección que tenemos de billetes y monedas de nuestro museo. Señor presidente, le hago entrega de estos dos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señor. Igualmente, quiero hacer entrega de sellos postales, de estampillas, como los conocemos nosotros, de diferentes denominaciones de Argentina, y así vamos a ir consiguiendo más de otros países para ir incrementando la parte de filatelia de nuestro museo. También le hago entrega. Muchas gracias, señor. Y por último, estampillas igual de diferente denominación en el Perú, igualmente le hago entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general, por esta donación. Agradezco al doctor Monja darme el voto de confianza, ser el presidente de la filial. Tengo que hacer una pequeña aclaración, no es la primera filial internacional, sería la cuarta, es la primera en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos como Instituto San Martiniano, tenemos filiales en la provincia de San Juan, en la provincia de San Luis, Tucumán y Santa Fe, y esperamos que poco a poco el instituto tenga presencia en diferentes localidades argentinas en las cuales hayan tenido algo que aportar, que hayan aportado durante el proceso de la creación del Estrecho de los Andes, el cruce de los Andes y que tengan que ver con la vida del general San Martín. Efectivamente, bienvenidos. Acá están, invitación argentina, también de los nuevos, están invitados de Argentina. Cuando me saque la tinta, de repente puedo hacerlo sin ningún problema. Mientras tanto, todos están bienvenidos a Argentina. Encantado de ser su anfitrión y llevarlos. Hay un serio problema que ocurre con respecto a la vida del general San Martín. En el Perú conocemos al general San Martín en el Perú. Argentina conoce al general San Martín en Argentina. Y en Chile, en Chile. Pero es muy poco lo que se sabe del general San Martín, digamos, globalmente. Desde su nacimiento en Yapeyú, su carrera militar en España, su regreso a Argentina en 1812, la creación del Regimiento Granadero, su primer combate y único combate que se da en Argentina, en San Lorenzo, y hay ciertas, digamos, lagunas y pasos que se desconocen y que justamente el trabajo de la filial es dar a conocer esos procesos en los diferentes países.
igual Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, la Expedición Libertadora. La Expedición Libertadora tomó más de 2 años después de haber libertado Chile. Comienza en 1818 con todas las campañas que hace el almirante Lord Cochrane, y que parte del trabajo es capturar los navíos españoles que se partarían a integrar la Expedición Libertadora, y todo el trabajo psicológico que se hace para el arribo del general San Martín en 1820. No los voy a aburrir con temas históricos, podríamos estar hablando todo el día, pero bienvenidos al instituto, estoy a sus órdenes. Doctor, estoy a sus órdenes para lo que sea útil. Gracias, gracias. Entonces, confirmado.